Hola amigos, seguidores de mi canal de YouTube. Ayer estuvimos compartiendo, subiéndoles un video donde el río estaba ya casi secándose. No tenía mucha agua. Y hoy amanecemos ya con la bendición, con esta gran bendición de Dios. Amaneció una tormenta fuerte hoy sobre el municipio de Zonaguera, Colón. Y producto de ello, pueden ver ya donde está bajando un poco de corrientada de agua. Ahí pueden observar, está bajando las corrientes de agua, pues limpiando lo que es el río. Ahí pueden ver lo que son unas plantas que nacen en el agua, donde la está llevando, ya está limpiando lo que es el caudal del río. Y qué bueno, ya que pues estamos en el verano 2022, donde muchas personas, lo que son los domingos, vienen a bañar, a disfrutar de acá, de las aguas del río. Y entonces, allá ahora con esta tormenta que cayó, el río está lavando todo lo que es la contaminación que le cae en la parte de arriba. Ahí pueden observar, ya creciendo, ya para este domingo, si Dios lo permite, va a estar el agua limpia, donde las personas puedan venir a darse su chapuzón acá en el río marinero de Sabanas de Utilá. El domingo estaba lleno acá, estaba lleno de personas, pero el río no tenía mucha agua, estaba con poca agua. Y entonces la gente viene a divagarse. La mayoría de personas, pues, que son de bajos recursos, no tienen para ir a una playa del mar, a un balneario. Entonces vienen acá, vienen a disfrutar acá, a pasar con su familia en lo que es en las aguas del río marinero del sector Sabana de Utilá, Zonaguera, Colón. Ahí que aquí les compartimos, amigos y amigas. Pueden observar, después de la tormenta de hoy, viernes 25 de marzo, así está lo que es el río marinero. Saludos amigos, les invito a suscribirse siempre a mi canal de YouTube, Leonardo Ramos, soy Catracho 504. Saludos para todos mis amigos que están allá en la Unión Americana. Gracias por su apoyo siempre. Denle me gusta ahí al video, denle a la campanita para que reciban notificaciones cuando estemos por aquí nuevamente subiéndole lo que son los videos de nuestro sector. Gracias. Leonardo Ramos les saluda desde Zonaguera, Colón, Honduras, Centroamérica.